La paz y el bien de Cristo el Señor esté con todos vosotros.
Carlos Moyano, don Manuel Urban, director académico, don Iván Bla, jefe de estudios, secretaria, equipo directivo del colegio, director de estudios infantil y primaria, querida comunidad, padre guardián, queridos profesores, padres y alumnos. Vamos a comenzar el acto de graduación. Manuel Palomar Sanz nace en Blancas, Teruel, en enero de 1964. En el año 1971, su madre, maestra de profesión, es destinada a Ontinyent, donde ejerce labores docentes en el grupo escolar Luis Vives. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. En primer lugar, quiero agradecer al colegio, a la familia de los franciscanos de este colegio, por esta invitación. Para un antiguo alumno de este colegio, que tantos gratos recuerdos tiene del mismo, pues es una especial satisfacción y sobre todo un orgullo poder estar hoy en mi colegio impartiendo una conferencia en este acto de graduación, que enlazo con la felicitación a los jóvenes preuniversitarios, a los jóvenes que hoy os graduáis, que hoy finalizáis una etapa básica, una etapa fundamental en vuestra vida. Con los méritos académicos establecidos en las normas de concesión de condecoraciones, visto el expediente académico y oído un informe favorable emitido por el equipo docente de segundo curso de bachillerato reunido en sesión extraordinaria, se concede la Gran Cruz de la Inmaculada, máxima condecoración que otorga el colegio, a la alumna de segundo de bachillerato, Claudia Isabel Paz Bellver. Se concede la Gran Cruz de la Inmaculada, máxima condecoración que otorga el colegio, al alumno de segundo de bachillerato, Gonzalo Llobat Rever. A la que todos tenemos que hacer frente, tanto si queremos como si no. Todo termina. Nunca me han gustado los finales. El último día de verano, el capítulo final de un buen libro, despedir a un gran amigo, pero los finales son inevitables. Las hojas caen, cierras el libro, dices adiós. Hoy es uno de esos días para nosotros,
Hoy decimos adiós a todo lo que nos es familiar. Després de 15 anys així, ens acomiadem d'una escola en la qual ens hem criat, hem crescut i, a més, hem après molts valors de la vida. En tot este recorregut formatiu, hem de donar les gràcies a tots i cadascun dels professors per la tasca que han realitzat en la formació de les nostres persones. Moltíssimes gràcies. Perquè heu lluitat per ensenyar-nos de la millor manera possible a ser el que som. I a hores d'ara puc dir en veu clara i sonant que ho heu aconseguit. En cuatro elementos esenciales para una buena vida: la vocación, el esfuerzo, el servicio a la sociedad y la felicidad. Quizás tendríamos que ponernos serios para hablar de la vocación, pero no hay por qué. La vocación nace pronto en algunos casos, en otros se va cultivando, pero